¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarles. Bienvenidos. Aquí estamos como todos los días en el espacio en portada, como siempre en Telemiño. Un ratito de tele para comentar la actualidad con los titulares, por leerles a todos ustedes los de este miércoles día 17. Asuntos que tienen que ver pues, con muchos frentes, porque la actualidad es así de abierta. La van a comentar nuestros invitados hoy, a los que ya saludo. Aquí está Julio Álvarez. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, gracias. Un placer. Está también con nosotros José Antonio Fraiz. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Encantado. Y también saludamos a María Dibuja. ¿Cómo estás, María? Bien, bien. Encantado. Bien, bien. Lectura de los titulares. El primero de ellos sigue con la cuestión de la situación en la que están pues, aquellas personas que vinieron de otros países, concretamente de Perú, para ser incorporados a las plantillas de las empresas de transportes como choferes. Bueno, pues la situación cada día que pasa tiene más puntos oscuros. Destaca hoy el periódico en relación a este asunto. El fallido viaje de Perú a Baños de Molgas. No nos dijeron la verdad. Uno de los pocos migrantes que se han quedado del contingente de 36 captado para puestos de choferes asegura que les ocultaron cuáles eran los gastos y ahora sin trabajo vive de sus ahorros. En la fotonoticia, pues tres empresas pujan por el parque acuático que abrirá el 20 de junio, dice el pie de foto. Saudeter, con sede en Verín, la coruñesa Offshore Special Service y la compostelana Osventos Innovación en Servicios son las tres empresas en concurso por la gestión del parque acuático de Monterrey que abrirá el 20 de junio. En la foto, precisamente, bueno, el estado de las obras en el día de ayer. Poco parece quedar. Tenemos también, pues en el delirio del concello de cada día, en la sección concello delirante, tenemos que Jácome planea cerrar también el servicio de ludotecas para la conciliación, avanza en su progresiva supresión de los servicios sociales municipales. En el apartado de las noticias, todos estos temas, al único encarcelado en la doble redada antidroga lo delató su alto nivel de vida. También alcaldes del Partido Popular se alían para evitar cierres de cuarteles de la Guardia Civil. Marnotes entrará en el Parlamento de Galicia en el escaño que deja vacante Elena Ribo. También el Supremo rechaza la reclamación de 46 millones de Audasa por la pandemia. Y dos últimos apuntes ya. Galicia, la tercera comunidad con la espera media más corta para operarse. Y atacan con un spray de gas pimienta al candidato del PNV, Imanol Pradales. En lo alto de la portada, pues algo de deporte, por ejemplo, Liga de Campeones, Real Madrid, única baza española tras la eliminación de Barcelona y Atlético, y al otro lado del friso, pues otra llamada a la lectura, en páginas interiores, el Jornal Escolar, complicidad de Cotraballo Diario, dos policías. Asuntos todos ellos que forman parte de la portada, que van a ver ustedes ahí con todos los titulares. Esa es. Y a partir de ahora, pues como siempre, los comentarios. Abrimos por las expectativas creadas en Baños de Molgas y en definitiva en las empresas del sector del transporte. Por cuanto, por la carencia de perfiles profesionales aquí, se captaba a personas de otros países, señaladamente de Perú, que son los ejemplos que tenemos ahora mismo encima de la mesa. Que si problemas burocráticos, que si engaño, bueno, ahí hay muchos frentes abiertos porque después de que llevan varios meses aquí, no están trabajando o no están desarrollándose profesional y personalmente, como en un principio se les dijo cuando se les invitó a venir aquí a Ourense a trabajar. César Campos, que es uno de los de las personas que vino desde Perú, declara hoy en el periódico: vivimos de nuestros ahorros y no nos dijeron la verdad. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estas cosas, de ilusiones truncadas o no sé, de qué situaciones estamos hablando bajo tu punto de vista, Julio? Bueno, de vez en cuando la realidad aflora con esta virulencia, ¿no? No estamos en el país de las maravillas, no todo está tan bien como nos cuentan algunos y la realidad económica y social es mucho más compleja y en este caso más dura, porque aquí a eso se suma que al parecer, según afirman los propios interesados, ha habido algún tipo al menos de desinformación, sí. Con lo cual se generan unas expectativas que luego no se cumplen y ocasionan un montón de problemas para todo el mundo. Primero, porque no resuelves el problema que tenías, no lo resolvemos nosotros los problemas
especialización o de mano de obra concreta en un sector concreto, y tampoco le resolvemos los problemas a esas personas que vinieron con toda la ilusión a prestar sus mejores servicios. Y después generamos, pues, en la imagen de colectivo, en la imagen de provincia, pues un antecedente negativo. Por lo tanto, mal, muy mal. Ya. José Antonio, ¿cuál es tu punto de vista? No, bueno, en la misma línea, ¿no? En fin, se genera ahí una expectativa, una ilusión de una mejor vida, una mejor calidad de vida con sus familias. Y bueno, está claro que ahí hay oscuridad, ¿no? En cómo lo que se le informó y el trasfondo que hay, porque evidentemente si a ti te ofrecen, pues, en fin, un modo de vida, ¿no? Pues probablemente con tu familia, ¿no? Y luego te encuentras con que ya es que no tengas ahí entrada de disposición de dinero para poder afrontar gastos, sino que todos los gastos van hacia ti, ¿no? Y claro, eso genera frustración, muy mala imagen, evidentemente, y eso hace que, bueno, que la gente que igual, ¿no?, pudiera venir aquí a resolver un problema de falta, ¿no?, de personal para determinadas labores, pues no venga, ¿no? Ya, María. Bueno, yo entiendo que esta gente viene porque una compañía o una empresa, sí, o alguien le dice que bueno, que aquí tiene previsión de futuro, porque si no, 39 personas no se mueven de su país, vienen a un pueblo que desconocen, si no traen algo muy concreto. Entonces, que ahora, muchos meses después, nos digan que, bueno, que esto se plantea porque los problemas burocráticos van muy lentos, porque todo va muy lento, no me parece ni medianamente normal. Si tú movilizas, sea la empresa que sea, si tú movilizas a 39 personas, se supone que tienes que tener algo más concreto. Lo que no puede es esta gente llegar ahora aquí, gastarse su dinero y no tener ningún trabajo ni ninguna perspectiva, porque ni siquiera los han puesto al día en el trabajo que puedan o no puedan realizar. Entonces yo pienso que bueno, habría que saber quién es esta gente que hace esas maravillosas promesas y después no llegan a nada. Yo creo que está ahí un poco el tic de la cuestión, ¿no? Porque se han ido ya 30, si quedan 5 o lo que sea, que se han ido ya 30 y pico personas para otra vez para Perú. Muy, muy complicado jugar con efectivamente con las ilusiones de, claro, de la gente. Claro, es que tú no puedes jugar con las ilusiones. A mí ahora me dicen, mira, vete a, yo qué sé, a Sydney o a donde sea, que cuando llegues allí tienes un puesto de trabajo, durante un periodo de tiempo te preparan y tal. ¿Y qué pasa? Que llego y 6 o 7 meses después no me han dado ninguna solución. ¿Y yo qué hago en aquel país? Yo, a ver, no quisiera ir de sabidillo, pero cuando empezamos a dar estas informaciones, que creo que fue allá por el mes de octubre, había, sí, algunas cosas que yo decía, no sé, porque claro, de repente dice, bueno, es que va a venir un contingente de no sé cuántos peruanos que van a venir aquí y van a trabajar y se les va a formar y van a trabajar como transportistas porque hace falta transportistas y todos ellos. Vale, bien, sí, pero es decir, esa es la filosofía, ese es el proyecto. Vale, pero después, ¿cómo lo encajamos? Es decir, ¿cómo resolvemos la formación que tienen, cómo se la homologamos con la formación que se exige, claro, aquí para conducir? ¿Dónde van a vivir? ¿En qué condiciones van a vivir? ¿Cuándo van a estar contratados? Mientras no están contratados, ¿de qué viven? ¿Qué comen? Etcétera, etcétera. Entonces, claro, y después los trámites administrativos, que no son rápidos. Y claro, y efectivamente la realidad está, claro, demostrando, es que al final esa cuestión. Entonces, ¿se le vende ilusión? Ya, pero si se le vende ilusión y no se consigue plasmar esa ilusión, se genera una grandísima frustración. Y esto, desde luego, supongo que hoy, porque Internet llega a todos los lados, esto está llegando a Perú y probablemente a ver quién se embarca en una situación de estas características, Julio. Sí, esa complejidad lo da la normativa, pero precisamente para esto
está la organización y la gestión. Claro, pero la gestión tendría que venir. De la empresa que se encarga de hacer, de intermediar. Claro, pero la gestión tendría que estar ya. No puedes empezar por el tejado, la casa por el tejado, trayéndolos y luego sobre la marcha intentar ir. No, tienes que tener todo perfectamente planificado, estructurado, organizado, para que los males sean los menores posibles y la rapidez y la eficacia vaya sobre ruedas. Incluso a nivel institucional, yo creo que es un contingente de un número de personas muy afectado, que a nivel institucional debería haber habido un contacto directo con la subdelegación del gobierno para los trámites de migración, etcétera, y con la los responsables del Ministerio de Trabajo para los permisos y demás, para que o con la empresa decir, oiga, mire, ¿y a quién me trae usted aquí? Es decir, ¿en qué condiciones vienen? Para encajar eso, ¿no? Exacto. Usted les ha ofrecido en Perú esta situación, ya, pero ¿y cómo va a encajar las piezas para que a la vuelta de 15 días estas personas puedan ser contratadas? Claro. Porque, oye, 15 días los aguanta cualquiera, aunque solo sea... Claro, pero tú no puedes meter en... Pero no puedes esperar 5 meses viviendo los ahorros, como dice este hombre que ha gastado ya 10.000 euros. Claro, claro. Sí, sí, sí. Tú metes a 39 personas en baños de molgas. ¿En baños de molgas? ¿Con qué futurible? ¿Entiendes? Ya. O sea, has hecho unas promesas, pero oye, vamos a ver. No dejan de estar ahí metidos en un pueblo donde no le están dando soluciones a nada, ni le están dando aprendizaje, ni le están dando nada. No, y ha generado sobre todo una imagen de... Mala. De, mala. Mala, muy mala. Mala, muy mala. Otro colectivo cualquiera que quieras reclutar, nada, pues se lo va a pensar tres veces. Evidentemente. Así no se hacen las cosas. No damos mala la sensación de seriedad, de organización, de planificación y de eficacia, ¿no? Porque en la España de los años 60 se iba a Alemania, pero se iba con contrato Hombre. De trabajo. Totalmente. Se iba ya de aquí. Uh-huh. Si no, no salías, ¿no? Sí, era así, sí, no sí, creo. Totalmente, sí, sí. Había aquellas famosas oficinas de migración o lo que sea que tú... Te apuntabas en las oficinas de migración y cuando tenían un trabajo para que se pueda, bueno, que te fuese a ti, ya te iban llamando. Vale. Y ibas con los contratos. Bueno, otra gente fue porque lo reclamaban ya los familiares, sí, etcétera, sí, sí, etcétera. Pero vamos, que esto de irte, de traer así, pues no es... No se iban de aquí 35 personas a Alemania a ver qué podía pasar en Alemania. Bueno, lo que da la impresión es de que no se podía haber hecho peor. No, efectivamente. Esa es la sensación que yo tengo. Esa que es la sensación. Se podía, como si... quien se encargó de esto no fuera una empresa que sabe perfectamente cuál es la normativa vigente y cuáles son los trámites y demás. Por lo tanto, muy mal. A modo de resumen, José Antonio, ¿algo más? Sí, bueno, a ver, en temas de esta importancia y social, tiene que haber agilidad también por parte de la administración, ¿no? Hombre, no quiero hacer comparaciones, pero cuando interesa ahí una persona nacionalizarla para pues la selección española de fútbol o cualquier otra, pues ahí sí que hay una, sí, una agilidad de la administración impresionante, ¿no? Y bueno, pues esto es un tema social, ¿no? Y yo creo que ahí también, hombre, debería haber en temas de urgencia pues cierta agilidad para los temas administrativos, ¿no? ¿A quién te refieres? Por ¿de quién nacionalizaron de urgencia para entrar en la selección? En la selección española de baloncesto tiene pasado, en la de fútbol también. Bueno, no voy a decir hay nombres, pero sí que se tiene nacionalizado, vamos, de forma pues... A ver, hay una urgente cosa que yo creo que sí algo falla. Es decir, hay muchísima gente que viene aquí, viene sin papeles. Y una vez que están aquí, que pueden venir sin papeles porque administrativamente, pues oye, no los tienen, pero que pueden ser, digamos, que recuperables, es decir, pueden ser integrables en la sociedad. Y se tarda un montonazo de tiempo en conseguir los permisos, creo que año y pico. Claro, así. Es que todo depende de la complejidad derivada de la situación de cada persona. Es claro, decir, ya. No es lo mismo un refugiado político, no es lo mismo un descendiente de gallegos que claro, que viven en el exterior. Claro, cada caso particular, pero... Yo creo que aquí no sé si ha habido lentitud por parte de las administraciones. Hombre, pero... la verdad es que aquí muy rápido, la propia empresa dice que los problemas que encontró aquí y que están todavía sin resolver se resolvieron en Aragón, en Castilla-La Mancha y en Cantabria.
por cuestión de 10, 20 días, a lo sumo un mes. Pues depende del mismo organismo ministerial, con lo cual al final no se entiende estatal. Claro. Apunta que es la propia empresa la que no planificó adecuadamente las cosas. Bueno, vamos a la pausa para la publicidad. Nos vemos de inmediato en la segunda parte. Hasta ahora, amigos. De nuevo con todos ustedes, estamos en la segunda parte del programa, hoy con Julio Álvarez, José Antonio Fraiz y también María Dibuja. Otro de los asuntos que destaca el periódico es en relación a la vida política municipal, y comenzamos por María a ver lo que le parece pues el titular que hoy destaca en portada. Jácome planea cerrar también el servicio de ludotecas para conciliación, en lo que se supone un paso más en el desmantelamiento de los servicios sociales. No sé por qué hay que desmantelarlos, pero bueno, los hechos, y por los hechos los conoceréis. El gobierno de la ciudad prevé más recortes en el área social, avanza la suspensión de estas unidades, la conciliación de centros cívicos o las ayudas a entidades sociales. ¿Qué crees que hay detrás de estas decisiones, María? Mira, la pregunta la hacías, ¿qué te parece? Poco me parece. Yo no voy a ser políticamente correcta, ni voy a estar siempre diciendo, bueno, es que esto no puede ser, es que los servicios sociales hay que respetarlos, es que tal. Es que poco me parece que este señor cierre los servicios sociales. Tiene que cerrar más cosas y tiene que demostrarle a Orense que no vale absolutamente para nada. Porque si ya nos parece poco todo lo que lleva aniquilado, ha aniquilado la cultura, ha aniquilado la educación, ha aniquilado el teatro, ha aniquilado la música, salvo las orquestas, eso sí, ha aniquilado el comedor sobre ruedas, ha aniquilado absolutamente todo. Entonces me parece poco, o sea, sinceramente me parece poco. Creo que que tendrá que llegar el día que dé la región. Orense cerrado. Cerrado, es ya de Gonzalo Pérez Jácome. Cuando llegas a no sé, ¿dónde empieza esto? En Ceboliño. Cuando llegues a Ceboliño, propiedad privada. Los límites del municipio. No, propiedad privada. Vamos a ver, es vergonzoso, vergonzoso que los servicios sociales de una ciudad, en una época que es una época mala, en una época de necesidades, esté como esté y no pase nada, absolutamente nada. Quedan sin comer 60 o 60 y pico mayores, no pasa nada. Quedan los niños sin tener dónde conciliar en épocas de verano, no pasa nada. Pues como no pasa nada, señor Jácome, siga usted cerrando todo, que aquí estamos ya dispuestos y a su entera disposición. Eso se lo he dedicado a toda la oposición que tiene el señor Jácome. Bueno, José Antonio Freire, se le ha entendido todo. Sí, sí, exactamente. Pero bueno, entonces... Tú di lo tuyo. No, tú di lo tuyo. Tú di lo tuyo, que lo de María ya está dicho. Los servicios sociales para mí pues son fundamentales. ¿No? Son lo primero en lo que se tiene que pensar. Yo no sé, a lo mejor... Pues se piensa que no da muchos votos o da menos votos. Para mí es fundamental, ¿no? Entonces no entiendo por qué se actúa así y efectivamente la oposición ahí tiene que también, ¿no?, dar el do de pecho, ¿no? Creo que igual puede hacer más, ¿no? Y si es tan desastroso todo, pues la oposición debería buscar una fórmula para arreglar ese tema, ¿no? Si creen, ¿no?, que no puede seguir como alcalde, pues esta persona, pues deberían de buscar ahí una solución, pero parece que no se pone en común, ¿no? Tú has dado, te has hecho la pregunta y has respondido. Dice, deberían de o habría que, pero al final dices tú, parece que no. Parece que no. Parece que no. Parece que no. Yo creo que al final, creo que también parece que no, pero bueno, a ver. Julio. Bueno, es muy difícil saber, a mí me resulta muy difícil saber lo que de verdad piensa nuestro alcalde. Me resulta es un pensamiento difícil de profundizar en él, ¿no? ¿Qué pasa? Que él hace todo esto, o deshace todo esto,
porque está convencido de que no va a pasar nada, efectivamente no va a pasar nada. La situación política es esa. Apuntaba María Dibuja al tema de la oposición, bueno, Fraiz también hacía alguna referencia, y de lo que podemos esperar de Jácome, yo creo que, aunque no sepamos su pensamiento, lo que podemos esperar de él sí lo sabemos. Lo que resulta más complicado es entender qué piensan los demás y qué hacen los demás. Yo comprendo, pero no comparto lo que hace el Partido Popular, por poner un ejemplo, porque por la complejidad de la situación en la Diputación, en el Concello, se está sacrificando al Concello de Ourense en aras de la gobernabilidad en la Diputación Provincial, pero mucho menos no entiendo, ni comprendo, ni comparto lo que hacen los restantes grupos de la oposición, porque no dependen de si se gobierna o no se gobierna en la Diputación, y por lo tanto yo creo que la firmeza en la defensa de servicios básicos cercanísimos al ciudadano, como son los servicios sociales, de una administración que se entiende que debe estar volcada precisamente en esto, porque es la administración más cercana, yo creo que la firmeza y la dedicación y el empuje que debieran tener los grupos de oposición, digo, incluido el Partido Popular, pero que no lo comparto, pero lo entiendo porque, a fin de cuentas, en ese equilibrio de poderes, pues hay ese reparto de papeles, ¿no? Pero desde luego yo creo que es exigible que toda la oposición se tome este asunto de verdad en serio y que no pase ni un día más. Pero bueno, esto es pedirle peras al olmo, porque lleva pasando no un año, sino cinco, ya vamos por cinco años con esto. No sé, a mí probablemente me falte información, y entonces si es así, pues pido disculpas, pero bueno, de todos modos voy a aventurar una teoría. Yo no alcanzo a entender cuál es la motivación que puede tener pues un ayuntamiento con cargarse los servicios sociales. Es que no sé, o sea, me cargo los servicios sociales, cuando tú tomas una medida a lo mejor es en beneficio de otra o de un interés mayor. Es decir, bueno, pues me cargo los servicios sociales pues para tener más recursos, para hacer no sé qué, o cambio A porque A no me interesa, pero B es mejor que A. Bueno, pues perfecto, pero quiero decir, si tú dices tú, bueno, pues mira, yo no voy a aceptar este presupuesto de la reforma de mi cuarto de baño porque no me convence, entonces digo que no, pero si este otro, digo que sí, porque entra más en lo que yo da. Pero aquí yo no alcanzo a entender cuál es el motivo de por qué se deja el comedor sobre ruedas y todo ese tipo de cosas. Yo intuyo, y voy a adelantar una teoría, yo creo que es por desconocimiento. Bueno, por ignorancia, yo creo que sencillamente, y no es la primera vez que lo digo en esta tertulia en relación a cosas parecidas, yo creo que es que no saben, yo creo que es que le viene todo tan ancho, y la maquinaria administrativa y todo eso, yo creo que le viene todo tan ancho que sencillamente no saben, de esto no saben, y pasan los días y los hechos demuestran que es que no tiene, es decir, ahí no hay peso, ahí no hay consistencia, ahí no hay proyecto, ahí no hay programa, pero es que tampoco hay cintura administrativa, tampoco hay capacidad para afrontar los temas y resolverlos, porque es una cuestión de calendario, es decir, hay cosas que caducan y hay que renovar, y se le cae todo como castillo de naipes y no son capaces. Pero creo yo que esa puede ser la teoría de decir, es que no saben, de esto no saben. A ver, dime, María. Tienes razón. O sea, no sé si la tengo, teoría. Sí, tienes pero razón. Pero es que, claro, porque es que, vamos a ver, ¿cuál puede ser la motivación que lleve un alcalde a decir, pues quito el comedor sobre ruedas para que lo pasen mal, fatal? Y lo siguiente, 50 y tantas familias. Sí, es pero decir, en eso tienes razón. Es decir, ¿qué grado de impermeabilidad humana puede tener? Porque si no estaríamos hablando de patologías. Alguien que dice, no, pues es que yo quiero que lo pasen mal. Y disfruto. No vamos a llegar a ese entonces, extremo. Claro, entonces, pero si no soy capaz de mantener ese servicio,
no es porque quiera cargármelo, es que no sé cómo solucionarlo. Claro, pero es que ahí está el tic de la cuestión. Cuando tú llegas a una, con un gobierno nuevo a una concejalía, evidentemente llegas con los conocimientos justos de cualquier cosa, porque bueno, a un profesor le puede tocar una concejalía de sanidad o lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el gobierno de Jácome? Bueno, pues el gobierno de Jácome va a saltos y a brincos. Entonces, tú te vas para la concejalía de servicios sociales y pone a una persona con un total desconocimiento que no se involucra, y como él es el amo y todo tiene que pasar por él, a él se le desborda absolutamente todo. Se le desborda porque no, hay una persona es incapaz de llevar todo el concello. Las delegaciones están para algo, porque si no, no se harían. Entonces, ¿qué pasa? Que este señor, hay cosas que le parecen más importantes. Yo no voy a decir que este señor quiera que se muera de hambre gente, no, pero hay cosas que le parecen más importantes que servicios sociales, más llamativas que servicios sociales. Evidentemente es más llamativo aquí traer una orquesta o poner una orquesta o poner un ascensor o unas rampas que 89 familias le lleven comida, eso es mucho más llamativo, o que haya dos unis o tres unis abiertas, y entonces se centra en eso. Pero ahí es donde está la labor de la oposición. No podemos dejar que se desmantelen nuestros servicios, porque los servicios logrados no están para que nadie los hunda. Cada vez que damos un paso, el paso tiene que quedar ahí. Y en el caso de este señor, vamos para atrás en el concello en todos los aspectos. Absolutamente en todos los aspectos. Bueno, voy a plantear un último asunto. Se está estrenando el nuevo gobierno de Alfonso Rueda, nuevo viejo gobierno. Muchas caras nuevas, muchos elementos comunes y en la acción de gobierno, y también alguna que otra cara nueva. ¿Qué les parece la nómina de personas que van a gobernar Galicia durante los próximos años? Abrimos por José Antonio Fraiz. ¿Has echado un vistazo a los perfiles? ¿Te quedas agradablemente sorprendido? ¿Es un poco más de lo mismo? ¿O los 100 días? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, a mí los perfiles me parecen adecuados. Hombre, el que más conozco, por ser de la Estrada, es el alcalde ya, ¿no? De la Estrada, ¿no? Sí. En fin, cuando un presidente... Ahí no me sale la denominación ahora de... Bueno, perdón. La denominación de la consellería. Consellería de Cultura. Consellería de Cultura. Lingua y Cultura. Sí. Sí, que además está otro estradense que yo pensaba que sí que iba a tener ahí una consellería también, Valentín. Ah. Bueno, que llevó también la campaña, ¿no? La campaña del PP en estas últimas elecciones. Uh-huh. Una persona, bueno, muy, muy válida, la verdad, ¿no? A mí... No tengo nada que decir en el sentido de que es el presidente, ¿no?, el que elige su equipo, ¿no? Eso no hay manera. ¿Qué me ha sorprendido, ¿no?, si va a surgir aquí el que Elena Río no estuviera? Pues sí, a mí sí me dice antes, ¿no?, que tengo que apostar, yo apostaría porque sí que seguiría, ¿no? De número uno, pues tiene un perfil también adecuado, ¿no? Tiene experiencia en política municipal al nivel alto, en política universitaria también a un nivel alto, ¿no? Por lo tanto, sí que me ha sorprendido, pero bueno, son decisiones que toma quien tiene que tomar, y Elena también toma también sus decisiones, ¿no? Ella es funcionaria en la universidad y bueno, pues no tiene, si no quiere seguir en política, tiene la universidad, no hay ningún problema. ¿Has perdido una consellera y ganas una compañera de facultad? Sí, sí, aparte es compañera, ¿no? es del mismo departamento, sí, sí. Uh-huh. No. ¿Qué departamento es ella? Departamento de Organización de Empresas y Marketing. Ajá. Pero, hombre, sí es verdad que, hombre, en fin, en el caso, si piensas en peso político de la provincia de Orense, hombre, tienes más peso
a primer nivel, ¿no? En consellerías, eso es evidente. Igual que pasa en la universidad, ¿no? A nivel de rectorado, pues si eres vicerrector, pues hombre, ahí tienes influencia, tú puedes acudir a él, o estás más cerca la provincia de la puede acudir de a ella, ya. Para hacer más peso y, en fin, tiene toda la información e influencia si se quiere, ¿no? Mayor o menor, pero ya. Sí que en ese sentido sí que pierde peso la provincia. Breve análisis de Julio y de María. Bueno, así, lógicamente, ahora qué vamos a decir, vamos a esperar los 100 días de cortesía, pero lo que a primera vista salta es que se suprimen las vicepresidencias, una estructura que tenía configurada desde hace tiempo ya el expresidente Feijóo. Eso da la impresión de que transmite una sensación de mayor presidencialismo, es decir, que de la presencia del presidente va a ser mayor. A mí eso mucho no me gusta, en el sentido de que probablemente muchos ciudadanos no sepamos, por ejemplo, un porcentaje muy alto de consejeros del anterior gobierno han pasado sin pena ni gloria. Yo casi no sé ni su nombre, ¿no? Si quitamos los que tienen mayor protagonismo por el área sensible que representan, por ejemplo, sanidad, educación o cultura, ¿no? O infraestructuras. Pero, dicho eso, una presidencia marcada por una figura que todavía tampoco desconocemos qué perfil va a emerger, es decir, yo desconocemos, aunque ha estado en funciones, bueno, en funciones ejerciendo de presidente real, pero no era presidente electo durante... Sí, ahora tiene un mandato, que es el suyo. Ahora es su mandato, vamos a ver exactamente qué línea sigue el presidente Feijóo. Una disparidad en cuanto a la presencia de hombres y de mujeres en el gobierno y la expectativa de que unos perfiles de renovación importantes que se han producido ahí pues genere una dinámica positiva para Galicia. Vale, María, con brevedad. Bueno, pues yo entiendo que los políticos de Ourense tendrán que hacer deberes porque un solo consejero de todos los que lleva en su gobierno Rueda, solo uno es nuestro, solo uno es ourensano. Entonces, pues no sé si es que en este caso Rueda dice aprender, tenéis que aprender y cuando aprendáis más ya estaréis aquí, o no sé, no lo sé muy bien. Es la, bueno, que evidentemente quito más cosas, pero no... Estamos ya fuera de sí, tiempo, estamos un poco o sea fuera que tiempo. Me vas a callar. Bueno, pues lo dejamos aquí. Data, vale, perfecto. Gracias, Julio. Un placer. Gracias. Hasta otra. Gracias, José Antonio. Gracias, ¿cómo está tu Champions? Bueno, no, va a ser un partido duro. Sí. Va a ser un partido duro, pero bueno, esperemos que sí, que salga bien. Hombre, te hacía viajando y ver ese partido... No, pues va a ser que no. Que por televisión. Bueno, pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias, María, hasta nada, la próxima también. Cuando quieras. Y a todos ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Volvemos mañana, que tengan buen día, amigos.